Cuenta la leyenda que en la isla de La Gomera, hace mucho, mucho tiempo, vivía una hermosa princesa llamada Gara. En esta isla había unos chorros que aún se conservan, los chorros de Pina, que podían predecir si alguien encontraría el amor verdadero. Si el agua se mantenía tranquila, indicaba que sí, mientras que si el agua se enturbiaba era signo de desamor. Durante la fiesta del Año Nuevo en la isla, Gara y otras jóvenes decidieron visitar los chorros y ponerlos a prueba. Cuando llegó el turno de Gara, el agua se mantuvo tranquila y serena, pero luego empezó a enturbiarse y agitarse hasta que, en vez de su rostro, apareció un sol incendiario. Contrariada, Gara consultó al sabio del lugar. Este, de manera misteriosa, le dijo: «Lo que ha de suceder, sucederá. Huye del fuego, Gara, o el fuego te consumirá». Esa misma noche llegaron a La Gomera numerosos guanches, nombre que reciben los aborígenes que poblaban la isla de Tenerife. Con ellos llegaron varios mencelles, nombre por el que se reconocía a los reyes o jefes de un territorio, entre los que se encontraba el mencey de Adeje, quien iba acompañado de su hijo Jonay. Cuando las miradas de Gara y Jonay se cruzaron, los jóvenes se enamoraron perdidamente en ese mismo instante. Así se lo hicieron saber a sus padres y, para añadir más júbilo y alegría a la fiesta, quisieron hacer público su compromiso. Pero entonces el mar se llenó de destellos. El gran volcán de Tenerife, Echeide, ahora denominado Teide, arrojaba lava y fuego por el cráter. Tanta era la furia de su erupción que desde La Gomera se podían divisar las largas lenguas encendidas de la cima. Entonces fue cuando recordaron el augurio del viejo sabio. Gara era princesa de Agulo, el lugar del agua. Jonay venía de la Tierra del Fuego, de la isla del volcán. Gara y Jonay, agua y fuego. Aquel amor era imposible. Bajo amenazas, sus padres les prohibieron que volvieran a verse, lo que calmó la furia del volcán. Thank you.
vuelta a Tenerife, Jonay no podía olvidar a Gara y, al amparo de la noche, se lanzó al mar dispuesto a atravesar a nado la distancia que le separaba de su enamorada. Tras llegar a La Gomera y encontrar a Gara, ambos huyeron hacia el Cedro, en lo más alto de la isla, mientras les perseguían. Los amantes subieron hasta el pico más alto de La Gomera y, al verse acorralados, tomaron un palo afilado por ambas puntas y, apoyándolo en sus pechos, se abrazaron y murieron atravesados. Desde entonces, esa montaña se llama Gara Jonay, en recuerdo de los dos enamorados que prefirieron morir juntos a continuar su vida separados. Actualmente, el lugar es un parque nacional, el Parque Nacional de Gara Jonay.